Queridos hermanos y queridas hermanas, es el Padre Elías que les habla desde el Templo de la Reina de los Lirios en San Giorgio a Cremano, Nápoles. El pasado 24 de enero, durante un seminario sobre la prevención y la seguridad en la Universidad de York, en Toronto, Canadá, el oficial de policía canadiense Michael Sanguinetti hizo una lamentable recomendación a las estudiantes. Las mujeres debieran evitar vestirse como prostitutas para evitar el riesgo de convertirse en posibles víctimas. El policía se dio cuenta de una vez del error cometido y pidió disculpa de inmediato a la universidad y a las estudiantes. Sin embargo, este episodio fue como la gota que colma el vaso, porque ha desatado una reacción en cadena que se está extendiendo en todo el mundo. 5 niñas en Toronto, de hecho, están creando un movimiento mundial llamado la Marcha de las Prostitutas. Después de las primeras 2 marchas en Toronto y Boston, las organizadoras han anunciado que por el próximo 5 de junio se realizarán en contemporáneo marchas en Londres y Ámsterdam. Este movimiento, en la intención de las fundadoras, debiera hacer entender al sistema, de una vez por todas, que los estupros no tienen nada que ver con la manera de vestir de las mujeres. Por supuesto, hermanos y hermanas, hubiera sido mejor que nunca Sanguinetti hubiera pronunciado esta frase. La palabra prostituta, más allá del juicio moral sobre el comportamiento de las mujeres que se definen como tal, trae a la mente la dramática situación de miles de mujeres y niñas obligadas a ejercer la prostitución por la miseria en la cual viven. Sin embargo, considerar la forma de vestir de las mujeres algo completamente irrelevante a los efectos de la relación entre mujeres y hombres, déjenmelo decir con claridad, supone una total ignorancia del funcionamiento del cerebro de nosotros los varones. Hace unos años, la doctora Susan Fisk, una psicóloga de la Universidad de Princeton en New Jersey, presentó delante de la mayor conferencia científica del mundo, The American Academy of Advancement of Science, que se llevó a cabo en Chicago, un estudio sobre el funcionamiento del cerebro de los hombres cuando a los sujetos se mostraron fotos provocativas de mujeres. Bueno, como todo el mundo sabe, hermanos, con las nuevas técnicas de exploración del cerebro, la neurociencia, una nueva disciplina que nació hace unas décadas, es capaz de identificar cuáles áreas del cerebro se activan durante cualquier actividad del sujeto. La doctora Fisk, basándose en el estudio realizado por el equipo de científicos encabezado por ella, ha demostrado que cuando a los hombres les venían mostradas fotos sexy de mujeres, las áreas del cerebro activadas eran las que se activan antes de manipular herramientas de trabajo, como un martillo y un destornillador, mientras que los centros neurales de la empatía, es decir, los circuitos que se activan para interactuar con los demás y entender sus sentimientos y emociones, se apagaban. Las fotos sexy de mujeres entonces realmente convierten en la mente masculina las mujeres en objetos. Quisiera subrayar, queridos hermanos y queridas hermanas, que esta afirmación no viene de la moral de alguna religión, más bien es algo demostrado por la ciencia. Ahora, la pregunta que quisiera hacer es esta. ¿Es pedirle mucho a las mujeres de ayudar a los hombres a controlar sus instintos vistiéndose y manejándose de una manera digna para hacer crecer en ello el respeto por sus personas? Yo no creo que el mundo tenga necesidad de marchas de prostitutas, ni de las prostitutas de verdad, ya que hay muchas de estas organizadas por las diferentes mafias internacionales, ni de las falsas prostitutas. Queridos, es preciso decir que estas niñas del movimiento de las marchas de las prostitutas son buenas niñas, solo quieren llamar la atención de la sociedad acerca de la violencia a la que están expuestas las mujeres. Queridos, yo creo que el mundo de hoy necesita marchas de personas, creyentes o no, que han entendido que toda contaminación que hay en el mundo, injusticia, pobreza, hambre, explotación de seres humanos, se origina en el corazón del hombre, porque como dice Jesús,
es desde el corazón del hombre que viene toda clase de maldad. Hay necesidad, entonces, de personas que marchen en este mundo para liberarlo de la contaminación del mal, sabiendo de que pueden realmente hacer la diferencia solo en la medida en que poco a poco, primero, sus corazones sean liberados del mal. Queridos hermanos y queridas hermanas, el mundo de hoy, yo estoy convencido, necesita de marchas de la pureza. Nosotros, los cristianos, sabemos que la pureza es un don de Dios y hay que pedírselo a Él con mucha humildad. Oremos juntos con Madre Liliana, la Reina de los Lirios, para que interceda ante Dios para lograr esta purificación que la Iglesia y el mundo del tercer milenio necesitan. Es todo por ahora. Chao y Dios les bendiga siempre. Saints go.